pasó? We need Kong. This won't end until one of them submits. Here we go. Amigos, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, bueno, creo que es la primera vez que me toca hacer un unboxing. Es la primera vez que me mandan algo. Y pues estoy emocionado. Nada, como están viendo en el título, pues voy a hacer un unboxing. Gracias a mis amigos de Nitro Shop. Me mandaron un paquete porque vieron mi video reacción de Godzilla contra King Kong. Nada más me preguntaron qué team era. Yo les dije que era Team Godzilla. Aún no sé qué sea. Es más, aquí lo tengo, déjenme lo traigo. Aquí traigo el paquetito. Nada más. Como que se está abriendo un poco. No me lo mandaron bien los de paquetería. La caja está un poco extraña. La mera verdad, no es tipo cartón, es un material diferente. Muchas gracias a mis amigos. Ellos son una página, una tienda, por así decirlo, de envíos a toda la República Mexicana. Lo pueden buscar ahí en su página, en Nitro Shop, también en Facebook. Hacen envíos a todo México y se los agradezco mucho. Ahora pues procedo a, siento que me veo un poco chaparrito. Ahora sí procedo a abrir pues lo que viene siendo el producto. Muero de ganas de ver qué es. Me voy a parar un poco porque creo que no me veo. Bueno, pasemos para no extender mucho este video. Ah, bueno, antes de seguir, pues nada, estoy muy emocionado por la película de Kong contra Godzilla. Ya 24 de marzo, ya mero en Cinépolis. Creo que por ahí voy a andar en la premiere. No sé qué cine me voy a tocar, pero vamos a estar haciendo un pequeño video de la premiere. Y pues nada, estoy muy emocionado por ver esta película. Neta, es de las mejores películas, de las que más espero este año. Y pues nada, vamos a abrir el paquete. Me voy a poner, voy a dar un poco la espalda, pero voy a hacer un close-up, no se preocupen. Ok. Bueno, esta caja abre de una manera muy extraña. Tiene como que... estas cositas, no sé cómo llamarles, ¿cómo se les llama? O sea, eso como que abre fácil, miren. Y pues bueno, vamos a ver qué es. ¿Fuera? No. No, se pasó de lanza. Qué bonito. Neta, se los agradezco mucho. Déjenme, se los enseño. Amigos, miren nada más que me mandaron. Un Godzilla. Un Godzilla. No, amigos, en serio. Déjenme, me acomodo. Es en serio, es... miren la textura. Realmente parece... parece tipo piedra, no sé, está pesado, la mera verdad. Y los detalles, no, los detalles se pasaron de lanza. No sé quién les fabrique los juguetes, pero está demasiado bien, la calidad está muy buena, el color. Está demasiado parecido al real. Bueno, no hay un real, ¿verdad? Pero el de la película. Inclusive la cola está muy larga. Es articulable, miren. Se mueve. De acá no. Los brazos también se mueven. Las piernitas también, miren. Está muy padre, amigos, neta. Espera. La boca también se mueve. No, neta, amigos, está... si en el video se ve muy, muy bien la calidad, imagínense ya en persona. Está demasiado bueno este juguete. Y obviamente va para el set. Ahí vamos a ver cómo lo acomodamos. Ojalá a mi amigo Alejandro le manden el Kong, ¿no? No sé qué team sea él, pero yo sí. Team Godzilla.
Espérate, tiene un botón. Vamos a ver qué hace. O ocupará pilas, no, no creo. A ver, ahí va. ¿Hace sonidos, amigos? Y no, neta, está increíble. Kong, diles algo a los compas. Kong, digo, Godzilla, voy a llamar a tomar el video. No, amigos, en serio, está demasiado bueno. Y está grandecito, fíjense. Pesadito, grandecito. Vamos a ver después dónde lo acomodamos. Bueno, amigos, no, pues nada más era este pequeño unboxing. Muchas gracias a mis amigos de... Muchas gracias a mis amigos de Nitro Shop. Ahí para que pues chequen los productos que tienen. Están demasiado buenos, fíjense. Está increíble. Y pues nada, esperen esta película. Kong contra Godzilla, Godzilla contra Kong. Yo soy Team Godzilla. Y pues nada, vayan a Cinépolis. Vayan a ver esta increíble película, porque creo que va a valer la pena todo este tiempo de espera. Y pues nada, que gane el mejor, ¿no? Y nos vemos, amigos, en un próximo video. Sigan usando el apoyo, sigan compartiendo. Y pues nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Entonces si vas a ir, fuga la party. A ver si ganchamos unas morras fancy. Me tomo una Pepsi, le pulses la jersey. Y en el estreo me ponen los Misfits. Fin de semana y tu hermana prepara leche con bananas en la licuadora. Ya no sé qué...